Hoy vamos a hacer empanadilla de atún, súper fácil. Aquí tengo media cebolla muy picadita, tengo dos huevos duros cocidos, tengo una latita de atún en aceite de oliva y tomate frito, que le echaremos un poco. Lo vamos a revolver todo en este bol y vamos a montar la empanadilla. Es súper fácil. En primer lugar, vamos a echar la cebollita. Como veis, está muy picadita. Después vamos a echar el atún. Y después nuestro huevo cocido. Ahora vamos a moverlo todo para hacer una masa que va a ser nuestro relleno de las empanadillas. Como veo que le falta atún, voy a ponerle una latita más porque le veo poco atún. ¿Veis? He echado más atún y ahora vamos a echarle tomate frito, la cantidad que deseemos, que nos guste. Aquí tengo el relleno y aquí tenemos nuestra masa de empanadilla que la hemos comprado hecha. Se puede hacer, pero cuando es empanadilla express rápida, sabéis. Entonces le ponemos nuestro relleno, la cerramos con los dedos y la sellamos con el tenedor para que no se nos abra y nos haga relleno. La dejamos así. Vamos a hacer otra para que la veáis mientras estoy calentando el aceite para freírla. Se puede hacer también perfectamente en el horno. La pintáis con huevo y la metéis en el horno y quedan también perfectas. Pero nos gusta un poco fritas y vamos a hacerla frita. Así vamos a hacer toda nuestra empanadilla hasta que se termine el relleno. Ya tenemos nuestro aceite caliente y vamos metiendo las empanadillas. Que no salte. Vamos a tenerla unos minutos por este lado para que se vaya dorando. Como veis, ya está dorada. Ahora la vamos a pasar a un plato que tengo preparado con papel absorbente y dejamos enfriar un poco. Y seguimos friendo en la próxima tanda. Ya está lista nuestra empanadilla. Ya habéis visto, en un plat se hace una empanadilla buenísima de atún y que a todo el mundo gusta. Espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis a mi canal.